pasa. No te lo decimos más. Si llegan a faltar goma, te mandamos al hospital. No sé, porque su hijo Pablo es muy próximo a Crespo, Pero escuchame una cosita, Miriam Bregman, que andaba tuiteando boludeces, que el fundador de Pirelli era amigo de Mussolini, que el de Firestone del general Uriburu. Pero ¿dónde aprendieron a hacer sindicalismo? ¿Mirando paca paca? Estos trosco inviable, dejen de hacerse los Ovaldo Bayer y solucionen men el tema de los neumáticos, que hay compañeros que pincharon y no consiguen. Esto es una locura, compañero. Sí, pero usted... Es más fácil conseguir la figurita de Messi que una cubierta de camión. Le salió al embajador de Estados Unidos, le salió la de Messi, justo no. A él le salió la de Messi, parece no. Que la pegó mal en el álbum y le hicieron bullying sí. Por redes sociales, pero esto es tema aparte. No, ya hace más papelones que Jane Chick este también. Era rica de San Lorenzo. No. Ahora, todos los embajadores de Estados Unidos vienen acá a hacer pelotudez. Y Todman, el afroamericano, sí. Escúcheme una cosa. Perdón, no se puede decir negro ahora, persona no blanca. Persona no blanca. Tienes toma. Sí. Están ustedes a el que mucho cerveza... El sui gay, el sui gay. El sui gay. Así es. Sí, claro, exactamente. Hubo mucho ¿cómo lío. Pasa, ¿no? ¿Cómo pasa? ¿Cómo se acuerda de todo? Los hechos de corrupción pasan, los secretarios generales quedan. Exactamente. ¿Y qué va a mover la mercadería? ¿Harry Potter? Eso es yo lo que le digo. Pero me deja... Su hijo, ¿cómo usted está con su hijo? Porque su hijo, ya le digo, le hace muchos guiños a este muchacho Crespo, ¿eh? Mirá, le salió un hijo, perdónenme la palabra, sí. Le salió un hijo medio zurdo a usted, ¿eh? Salvaje, ¿no? Salvaje. Yo cuando tengo que reclamar soy bravo, pero jamás soy así de irracional. Yo al lado de Pitrola soy Santiago Cobladro. ¿Eh? ¿O no? ¿Pero quién inventó el bloqueo? Sí. ¿Cómo quién inventó el bloqueo? Pero se inventó el bloqueo para negociar. Está bien. Bueno, eso era así, Bandor golpeaba la mesa y después negociaba, pero está bien. Escúcheme una cosa, no. ¿Qué va estamos a pasar? Estamos en un momento complicado, ¿eh? No. ¿Qué? Me parece que voy a terminar siendo la pata peronista de Facundo Manes. Si ¿eh? Bueno, ¿y cómo se resuelve esto? Porque hay mucho conflicto, Hugo, ¿eh? ¿Qué va a pasar? Y esto depende de los actores que están en el conflicto, de la racionalidad. ¿De la racionalidad? No la hay. No me se muero. Puede creer. Usted está mucho en el jaude ahí del Country Abril, por eso lo están transformando culturalmente. Pero claro, escúchame, necesitamos goma para nuestros autos importados. Por eso. ¿Cuánto debe valer alguna de esas de talón bajo, cara, para auto importado? Bueno, no me conté la plata. Las costillas. Yo lo que digo es que no puede ser que estemos en este extremo. O de un lado, el polo obrero, o si no, Patricia Bullrich. ¿Quién era que había dicho, se viene la zurda loca? ¿De quién era esa frase de hace unos años? La zurda era como el sindicalismo peronista, se refería a los sindicatos de izquierda, que siempre eran el enemigo ahí, bueno. ¿No? No, de Mirta, se viene el zurdaje. Pero el peronismo, como ve el mundo, se viene el derechaje. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, pero el peronismo también ha tenido sindicatos medio derechoides también, ¿eh? Bueno, vamos a recordarlo. Y bueno, pero éramos los que de alguna forma le conseguíamos algo a los trabajadores. Bueno, está bien, muy bien. ¿O no? Está muy tranquilo. Más quisieran ustedes, como periodista... tener la paritaria que tienen los camioneros. Pero a mí me pongo patines, así tengo rueditas y me afilio. Nos afiliamos, claro. Yo soy conductor, además. Y vos transportás información, así que... ¿Por qué no? Ahí está. ¿Por qué no? Quiero hablar en serio. Me estaba imaginando un día de esto de ir al programa de Morales Solasi como racional. Sí, ahí está. En cualquier momento hubo una época. Sí, bueno. Eso existió, ¿eh? Claro. Todos lo vimos. Usted era rubio y tenía unos ojos, pero era un siberiano de los celestes que eran los ojos. Yo una vez llamé al paro en a dos voces, así es cierto. Podemos volver a ser amiguis. Sí, podemos ser amigos. Bueno, Hugo, gracias, ¿eh? Gracias, compañero.
Bien. Racionalidad, por favor, ¿eh? Lo reclamo. Acompáñenme, entonces, quiero agradecerle a Nelson. Gracias. Bella noche. Voy a ir a conversar